buenas, chavales. Hoy aquí en el estudio, hoy tranquilitos aquí. Y vamos a hablar de un par de cosas que tenemos ahí pendientes. Como es, por ejemplo, la última carrera de Subida Arbeleta y algunos proyectos que tenemos por ahí que queremos ir dándole una pinceladita, ¿vale? Pues venga, vámonos. Pues bueno, como ya sabéis, mira, además lo tengo por aquí, mira. Lo tengo todavía pendiente. Dorsal de la subida, 36 subida al Pico Veleta. Te lo pondremos por ahí. Bueno, como ya sabéis, el día 6 de septiembre hicimos la subida al Veleta. Es el segundo año que lo hacemos y la verdad es que bien, dentro de lo que cabe bien. Al final te quedas con la espinita de que estropeamos la carrera en los últimos 4 kilómetros porque íbamos bastante bien, pero no, conté con eso, nos salió por debajo de 6 horas, que era a lo que íbamos, pero te quedas con la espinita de que estropeas la carrera en los últimos 4 kilómetros. Con el tema de la altitud y demás, y echábamos a correr y a lo mejor a los 50 metros, te notabas como te faltaba el aire y claro, yo creo que también un poco de eso es un poquillo psicológico, pero bueno, al final teníamos que parar, echar a andar, no sé qué, y los últimos 4 kilómetros casi entero andando, con lo cual todo lo que llevábamos ganado de abajo, de lo bien que íbamos abajo, cuando llega a los últimos 4 kilómetros y tienes que hacer 4 kilómetros arriba bien empinado, andando, y se te va cada kilómetro a 12 o 13 minutos, te carga toda la planificación de la carrera que llevabas, porque es que le metes más de media hora al tiempo que podías haber hecho. Pero bueno, la cosa es que lo hicimos y que bien. Cosas. Yo no he acabado muy contento, ¿verdad?, con la carrera. Bueno, cada uno le sale como le sale y la hace como puede, pero con el tema de la organización de la carrera y lo que me extraña es que en redes sociales pues nadie dice nada, o sea, todo el mundo la parece perfecto y demás. En cuanto a organización de la salida, la carrera fue espectacular, o sea, perfectamente organizado, pero mira, te lo voy a poner como estábamos en la salida. Ahí lo puedes ver en estas imágenes que te he puesto, que estábamos bastante separados, como había amplitud en la calle, pues estábamos bastante separados y después íbamos saliendo de dos en dos, nos iban dando las cuentas, no sé qué, íbamos saliendo y bastante bien. Pero luego, vaya por delante, que yo iba preparado a hacer la carrera casi en autosuficiencia. Llevaba mis geles, llevaba mis barritas, llevaba mis sales, llevaba mi agua y casi en autosuficiencia, menos un par de veces que rellené los soflas. Pero por lo demás, yo llevaba mi comida. Pero me podéis poner como excusa el tema COVID y el protocolo y demás, pero si te dan agua, como daban agua, que era lo único que había en los avituallamientos, solamente agua. Si te daban agua, te podían dar Coca-Cola o te podían dar isotónico. Yo a mí, verá, a lo mejor me lo explica alguien, me dice, no, es que el protocolo dice que no se puede dar Coca-Cola. Vale, pero si hay alguien con una garrafa de agua volcándote y llenándote la garrafa, el sopla, lo mismo puede coger una botella de Coca-Cola y volcártela, o una botella de isotónico y volcártelo.
El tema de la comida, no había comida, o sea, cero. Nada, en algunos sitios llegábamos y había algunas barritas. Yo barritas llevaba yo, nada de fruta, nada. O sea, tanto que decían que iban a hacer paquetes individuales de la comida, no sé qué, no sé cuánto. Nos dieron en la bolsa del corredor una bolsita con dos dátiles y dos frutos secos, dos, y eso es lo que había. Después, tarrinas de carne de membrillo y se acabó. Es lo que pudimos encontrar en los avituallamientos. Entonces, si alguien me lo explica, lo entenderé, pero creo yo que una carrera que no sé cuánto salió el dorsal, creo que salió alrededor de 50 euros el dorsal, y que el tema de avituallamientos esté así, pues yo qué sé, da que pensar. Y después, verá, que hay que agradecerle de eso de principio, ¿eh? Hay que agradecerle de que tiraran para adelante con la carrera, que lo fácil hubiera sido decir, nos quitamos de en medio y no organizamos la carrera este año. Y es de agradecer que hayan tirado para adelante y hayan organizado la carrera. Pero estas cosas, yo qué sé, te echan para atrás. Porque tú te pones a pensar y bueno, y te echa un poquito para atrás. Luego el tema de los trofeos. Bastante gente se quedó sin trofeo. Se quedó sin trofeo porque llegaron a allí arriba, al Pico Veleta, y ahora no había trofeo. Se habían acabado. Y están todavía, hay gente que está todavía esperando que se los envíen. O sea, cosa que yo no sé, tú tienes un tiempo para preparar la prueba y entonces pues tendrías que tener preparado el tema ese, ¿no? Pero bueno. Cerrando ya el tema del Veleta, sí, dar la gracia, es lo que he dicho, dar la gracia por enchufarnos esa motivación por tener una prueba. También yo les quiero dar las gracias a todo el que me encontré allí, que me encontré a bastante gente y me saludó y la verdad es que bastante bien. A la gente que me decía que volviera a colgar vídeo, que hiciera vídeo, que no sé qué, no sé cuánto, a todos ellos darle las gracias. Así que al compañero que venía de Cantabria, y estaba tomándome una Coca-Cola en un bar y me lo encontré, tampoco acabó él muy contento la carrera por el tema este de la organización, pero bueno, ahí al compañero también un saludo y nada, daros las gracias a todos. Temas siguientes, hemos estado un poquito parados porque aquí en el canal por muchas cosas, se nos están juntando muchas cosas, estamos metidos ahí en cosas que nos toman mucho tiempo y entonces pues tampoco hay mucho tiempo para seguir con el canal. Voy a empezar a recortar otras cosas que me están quitando bastante tiempo y voy a empezar con lo que tengo ya cerrado con el canal. Quiero empezar otra vez a retomar vídeos en el canal y quiero hacer una cosita que ya lo vais a ir viendo por ahí. Hemos montado una página en Facebook, que el logo es este que os voy a poner. Se llama Desnivel Más, ponen el logo Desnivel Positivo, y se trata. Es una página donde vais a poder aprovecharos de los descuentos que me hacen a mí algunas marcas. O sea, algunas marcas me hacen unos descuentos especiales, yo lo voy a ir ahí poniendo. Es una tienda, pero no es una tienda. Entonces, ahí vamos a ir poniendo esos descuentos en material deportivo y vamos a ir buscando ofertas y poniéndolas ahí. Podréis comprar a través de la página, pero no será propiamente dicho una tienda. Entonces ahí lo vais a ir viendo, ya lo podéis buscar desde luego en Facebook, que estamos Desnivel Más, y entráis en esa página o suscribís a la página o le dais a me gusta y vais a poder ir viendo el material que vamos a ir colgando ahí en esa página. Por otro lado, si alguien tiene una tienda y o representa una marca o cualquier cosa que esté ligada con el deporte y quiere
y quiere colaborar con nosotros o que pongamos sus productos ahí y demás, pues nada, porque se ponga en contacto conmigo abajo en los comentarios o por privado, en el Facebook o donde sea, se ponga en contacto conmigo y ya lo vamos viendo, ¿vale? Pues nada, más que nada era eso, deciros que estamos por aquí, que estamos bien, que tenemos objetivos. Tenemos objetivos y los objetivos serían el día 11 de octubre vamos a hacer Tour de Tania on track y ya que se ha suspendido el Tour de Tania Trail, nosotros vamos a hacer Tour de Tania on track y después de hacer el Tour de Tania on track estamos pendientes de hacer el Doñana Trail Marathon, que por lo visto dicen que lo van a sacar, que van a sacar la prueba. Pues si la sacan estaremos ahí también y si no, algo buscaremos por ahí, algo inventaremos para seguir, ¿vale? Así que, pues nada, lo dicho, esos son los temas. Tenemos pendiente también que vamos a empezar, eso lo vamos a empezar en octubre, en noviembre. En noviembre vamos a empezar una serie de vídeos de un entrenamiento para una carrera de 100 kilómetros y lo vamos a enfocar de otra manera que ya tenemos, que como sabéis, muchos lo estáis siguiendo cuando tenéis alguna prueba, los 101 y demás. Y este lo vamos a enfocar de otra manera, ¿vale? Le vamos a dar una vuelta y vamos a enfocar el entreno de otra manera. Así que nada, vamos a seguir dándole caña a YouTube y vamos a seguir dándole caña a las redes sociales y con todo esto y con más. Y espero que eso, vernos por ahí en carrera, si puede ser pronto, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros al canal. ¡Adiós!